Y ahora nos comunicamos hasta Ciudad de México con el ex canciller mexicano, el politólogo Jorge Castañeda, para conocer la visión de América Latina sobre la autoproclamación de Daniel Ortega el 10 de enero y los dilemas que enfrenta la Organización de Estados Americanos sobre la crisis de Nicaragua este próximo miércoles, cuando se reúna el Consejo Permanente de la OEA. Jorge, ¿cómo se lee la ausencia de delegaciones de la mayoría de los gobiernos democráticos de América Latina y el Caribe en la autoproclamación de Daniel Ortega el pasado 10 de enero? Carlos Fernando, yo creo que es un reflejo de la actitud que muchos gobiernos ya tuvieron desde las elecciones, es decir, de desconocer los resultados de las elecciones, no considerar que fueron elecciones equitativas, competitivas, libres, abiertas, transparentes, y por lo tanto no reconocer de facto a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua. Lo que es notable, más que el no envío de delegaciones, salvo otras dictaduras, lo que es notable es que países que mantienen relaciones diplomáticas con Managua, que tienen embajadores o encargados de negocios en Managua, no asistieron a la ceremonia. Creo que eso es una señal muy potente, muy importante, de que países, de algunos de América Latina, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, desde luego, y muchos más, pues sí mantienen su postura de condena, de desconocimiento de estas elecciones fraudulentas, espurias, como ya se dijo, una elección, una farsa electoral, no una contienda electoral. La posición de México y Argentina de mantener esta complacencia con la dictadura de Ortega, bueno, el embajador argentino estuvo presente en la tarima donde también estaba un alto funcionario iraní responsable del atentado terrorista en 1994 en su país. Y bueno, y había un delegado de la Cancillería o de la Embajada de México. ¿Esta posición de estos dos gobiernos es invariable a mediano plazo? Me da la impresión que sí. El caso de Argentina lo conozco menos bien, Carlos Fernando, aunque me da la impresión de que ya finalmente, después de muchos ires y venires y de cambios un poco erráticos por parte de la Cancillería Argentina con votaciones distintas en Ginebra o en la OEA, finalmente yo creo que se han alineado con la postura de México, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de simplemente considerar que Daniel Ortega es el presidente legítimo de los nicaragüenses, una relación completamente normal con él y con el gobierno de Managua. Lo lamento, desde luego, pero eso parece ser en cuanto a la Argentina se refiere. En cuanto a México, pues también yo creo que de la misma manera hubo ciertos intentos por parte de la Cancillería mexicana de ser un poco críticos. En algún momento llamaron a consultas al embajador de México en Managua, por algún motivo que no recuerdo exactamente cuál fue, pero al final del día, tanto en la OEA, Ginebra, como ahora en Managua, pues México se ha mantenido en una pues prácticamente idéntica, insisto, a la de Cuba, Venezuela, Bolivia. Claro, no fue un alto funcionario mexicano, no fue desde luego el presidente ni el canciller a Managua, como sí lo hicieron Maduro y Díaz-Canel, pero la posición es muy poco diferente, y yo creo que esto ya es algo que va a durar y que es lamentable porque en la OEA en particular hace la diferencia. Es decir, si México y Argentina votaran a favor, por ejemplo, de invocar la Carta Democrática Interamericana y suspender a Nicaragua, eso tendría un impacto muy importante. Independientemente de que Daniel Ortega haya dicho que Nicaragua se retira de la OEA, pero ese es un proceso que dura 2 años, mientras que invocar la carta sería algo que se pudiera hacer de inmediato. En América Latina se ha producido recientemente un resurgimiento de algunos gobiernos de izquierda, Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, mientras que Petro en Colombia y Lula en Brasil también son favoritos para ganar las elecciones en sus países.
¿Qué impacto puede tener esta tendencia en la agenda democrática del continente? Bueno, mucho va a depender, Carlos Fernando, de la postura que adopten estos nuevos presidentes, en el caso de Boric y de Pedro Castillo en Perú, y en el caso de Petro y de Lula y de Xiomara Castro en Honduras y de Lula y Petro en Colombia y en Brasil, frente a la situación en Nicaragua, la situación en Venezuela, etcétera. Boric hizo declaraciones muy fuertes, muy críticas, democráticas, durante la campaña, y por lo tanto yo no creo que se vaya a alinear con el eje, digamos, bolivariano de defensa de las tres dictaduras. Pedro Castillo en alguna Perú, en una votación, si no me equivoco, en la OEA o en Ginebra, también mantuvo una postura crítica y no envió una delegación de alto nivel, ni mucho menos a Managua. Lula, por desgracia, me parece que, aunque sin duda va a seguir un curso mucho más centrista en la política interna brasileña que lo que hizo Dilma Rousseff antes y lo que quisiera el PT ahora, Lula en materia de política exterior creo que va a seguir un poco el mismo rumbo que siguió durante sus dos periodos a principios de siglo, es decir, una ruta de cierta incondicionalidad frente a Cuba en aquella época, frente a Chávez, y yo creo que ahora frente a Ortega. Lo lamento, pero creo que es el caso. En cuanto a Honduras, pues no cambia mucho, porque por sus propias razones Juan Orlando Hernández se ha vuelto un aliado muy cercano de Daniel Ortega. Él estuvo presente en la ceremonia en Managua. En ese sentido, el cambio no se notará, aunque las razones pueden ser muy distintas en el caso de Hernández y en el caso de Castro. El próximo miércoles se reúne el Consejo Permanente de la OEA y aunque no se conoce la agenda de ese día, los diplomáticos esperan que el secretario general Luis Almagro presente su informe sobre las gestiones con Ortega, que hasta ahora ha hecho un rechazo rotundo sobre cualquier posibilidad de diálogo diplomático. ¿Qué opciones tiene el secretario Almagro y la OEA? Pues muy pocas, porque parece que no están los votos, Carlos Fernando, para invocar la Carta Democrática. Tal vez sí estén los votos para aprobar un informe crítico. En la votación anterior, no recuerdo exactamente la fecha, 25 países sobre 34 votaron a favor de un documento, de un proyecto de resolución condenatorio. Esos votos sí están y están todavía, porque de todas maneras el gobierno chileno que votará pues es el gobierno de Piñera, el gobierno colombiano que votará es el de Duque, el gobierno brasileño que votará es el de Bolsonaro, y por lo tanto en estos casos, así como algunos otros, pues no habrá una mayoría en contra. Yo creo que Almagro tiene los votos para aprobar la aprobación, en su caso, de un informe muy crítico, pero no creo que alcancen los votos, las dos terceras partes que se necesitan para invocar la Carta Democrática. Entonces, no espero yo gran cosa, por desgracia. ¿Cómo ves la actuación de la administración Biden en la crisis de Nicaragua? ¿Tiene el gobierno de Estados Unidos, la comunidad internacional, una estrategia de mediano plazo frente a esta crisis que no pareciera tener una salida inmediata? Pues mira, la verdad, Carlos Fernando, no tienen una estrategia, no tienen una visión de largo plazo, pero nadie la tiene y nadie la tiene porque no está fácil tenerla. Más allá de la enorme simpatía que cada quien le puede tener a los presos políticos que están, se encuentran en una situación abominable, en el caso de muchos de ellos en Managua, más allá del deseo que todos podemos tener de que vuelva una normalidad democrática en Nicaragua, los dilemas son reales para Estados Unidos, para la Unión Europea, para cualquier país. ¿Qué hacer? Las sanciones, bueno, las que son personales tienen la ventaja que afectan solo a las personas, pero también tienen la desventaja de que realmente no muerden, no son
sanciones, quitarle la visa a alguien o congelarle la cuenta a alguien suponiendo que la tuvieran en Estados Unidos, pues no es algo que represente el fin del mundo para Daniel Ortega o para Rosario Murillo. No creo que pierdan demasiado sueño por ello, ¿no? En cambio, ya sanciones más potentes como la exclusión o suspensión de Nicaragua del CAFTA, DR, o la expulsión de Nicaragua de la OEA, del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que todavía recibió en octubre, si no me equivoco, el excedente de derechos especiales de giro que le tocaba. Todo eso, pues, son sanciones que pueden resultar ineficaces y al mismo tiempo lastimar mucho al pueblo de Nicaragua, porque son sanciones que agudizarían seriamente la economía nicaragüense. Pero la economía nicaragüense, pues es la economía del pueblo nicaragüense, y algunos empresarios sin duda también, pero no la economía personal de Daniel Ortega o de Rosario Murillo. Entonces, Estados Unidos está en el mismo dilema que todo el mundo, que todos nosotros. Mi inclinación personal sí es a favor de sanciones, porque no me gusta la idea de no hacer nada, pero no puedo hacer caso omiso de este impacto negativo que las sanciones pudieran tener. Ahora, ¿se puede establecer una condicionalidad entre sanciones internacionales, sanciones políticas y el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua y la liberación de los presos políticos? Se podría hacer, desde luego que sí, porque hay instrumentos, porque digo, no se tiene que usar necesariamente, digamos, la opción termonuclear en materia de sanciones, que probablemente sería la suspensión de Nicaragua del CAFTA, del Acuerdo Centroamericano de Estados Unidos y Dominicana de Libre Comercio. Hay cosas que se pueden hacer que no lleguen a ese extremo. Lo que no está claro es que eso ayude al restablecimiento de las libertades, la liberación de los presos, la suspensión del régimen de excepción que en el fondo existe en Nicaragua. Entonces es muy difícil saber qué hacer, y además está en los precedentes que sienta. Yo siempre he sido partidario, desde la aprobación del NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de México y de Estados Unidos y Canadá en 1993, de vigor en 94, de vincular los acuerdos de libre comercio al respeto a los derechos humanos, al respeto y a la defensa de la democracia representativa, las garantías individuales, etcétera. Pero a Estados Unidos eso no le gusta, nunca le ha gustado. La Unión Europea sí. Todos los acuerdos comerciales con la Unión Europea incluyen una cláusula democrática. De existir un acuerdo de este tipo entre Nicaragua o Centroamérica y la Unión Europea, se invocaría sin duda la cláusula democrática en un acuerdo de ese tipo. Estados Unidos no les gusta eso. Son muy recalcitrantes al respecto, ¿no? Ahora veamos la consecuencia de la inacción. ¿Qué repercusiones tendría para Centroamérica, para América Latina, la prolongación de la dictadura de Ortega, ahora una dictadura ilegítima que simplemente se establece en el poder después de anular las elecciones, si no hay una reacción continental que tenga un impacto a nivel doméstico en Nicaragua? Yo creo que son consecuencias lamentables, muy, muy críticas, porque sería ya para el resto de América Latina aceptar una normalidad dictatorial en uno de los países de América Latina, ya sin tener el pretexto de que esto existía desde antes, digamos el caso de Cuba, o de que es producto del llamado bloqueo o embargo de Estados Unidos a Cuba, sino sería simplemente por resignación y ante la imposibilidad de hacer alguna cosa. Yo creo que una coyuntura que va a ser muy importante, Carlos Fernando, va a ser la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en Estados Unidos a invitación del presidente Biden en julio, tengo entendido, justo después del 4 de julio, si no me equivoco. Creo que no se ha escogido la sede todavía. Y ahí va a haber un momento muy complicado. Va a invitar Biden a Díaz-Canel, a Maduro, a
Ortega y a Bukele, por cierto, que se encuentra en una situación muy parecida, no tan grave, desde luego, pero parecida, peligrosa, como Ortega. ¿Los va a invitar? ¿Y los latinoamericanos qué van a hacer? ¿Van a exigirle a Biden que los invite? ¿Van a pedir que no los invite? ¿Van a saludarlos como si fueran colegas comunes y corrientes? ¿O van a darles un trato de dictadores o de héroes? Ahora, si la solución final o la salida a esta crisis en última instancia está en Managua y no en Washington, ¿puede la comunidad internacional concebir alguna otra forma de respaldo a la oposición política de Nicaragua, que hoy está en la cárcel y en el exilio, a la sociedad civil, a la iglesia, al sector privado en Nicaragua? Bueno, yo creo que hay mucho que se puede hacer en ese sentido. Yo no conozco los detalles de lo que ya se hace, pero supongo que siempre se puede hacer mucho más. Tanto Estados Unidos como Canadá y la Unión Europea, bueno, y ahora Inglaterra, Reino Unido, tienen muchos mecanismos de apoyo a la sociedad civil, de apoyo al respeto a los derechos humanos, de apoyo el ejercicio de una democracia representativa plena. Lo han hecho estos países en otros casos a lo largo de los últimos 50 años, por lo menos, en efecto, a veces con un sesgo ideológico, pero pues ese sesgo tampoco debe obstar para que se haga. Se hizo con la oposición chilena contra Pinochet a finales de los años 80, pues no hay ninguna razón para no hacerlo con la oposición contra Daniel Ortega ahora. Yo creo que sí hay mucho que se puede hacer. Insisto, no conozco los detalles, pero hay muchos mecanismos y se han utilizado. Existen los recursos, existen los instrumentos, existen los procedimientos. Debería esto de seguir adelante. En Nicaragua hay una enorme frustración con la posición adoptada por el presidente López Obrador en México en esta crisis. Siempre está en la memoria la actuación de México frente a la dictadura de Somoza. ¿Esta posición de López Obrador tiene respaldo en la sociedad mexicana? Mira, yo creo que, por desgracia, lo que hay en la sociedad mexicana frente a Nicaragua es indiferencia. No hay el tipo de interés, de compromiso que hubo en la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado frente a la dictadura de Somoza y la causa del Frente Sandinista y de muchos otros nicaragüenses. Hay una gran indiferencia y eso le permite a López Obrador mantener esta postura que no cuenta con la adhesión ni de la oposición en México, ni tampoco de lo que podríamos llamar los círculos intelectuales, académicos, empresariales, pero tampoco les importa mucho. Lo que impera es la indiferencia. Y López Obrador, pues, siente que puede sostener esta posición sin ningún costo político interno y sin ningún costo político externo, porque aunque sí, cuando fue a Washington, tuvo una conversación de 40 minutos solos, Biden y López Obrador, sin staff, sin los canadienses, sin nadie más. No sabemos si Biden le tocó el tema de Cuba, el tema de Nicaragua, el tema de Venezuela, no lo sabemos. Pero mientras no sea público, pues el costo para López Obrador es nulo. Y todo indica que Biden no está dispuesto a tener una postura, digamos, de convencimiento de López Obrador de que adopte una posición más clara frente a Nicaragua, por lo menos de hacerlo de manera pública, que es la única que es eficaz.